turno de la presencialidad ingresado al distrito de fase 3, la realidad es que más de 100 servicios educativos de la ciudad de La Plata están con problemas de gas y calefacción. Y bajo el paraguas del plan jurisdiccional que habilita la presencialidad, o no habilita, mejor dicho, la presencialidad con temperaturas menores a 10 grados y en lugares donde no haya calefacción, está prevista la suspensión de la presencialidad. No obstante, a esta situación de infraestructura que lleva el incumplimiento, ¿no?, de las clases presenciales, también en el día de ayer desde UDOCO a La Plata hemos presentado a la Jefatura Distrital una nota para pedir la suspensión de la presencialidad. Tenemos casi 35 escuelas que están, no podemos ver porque están en obras todavía, ¿no? Porque está el gas prendido. Están en obras de gas, en obras de sanitarios. Esa, bueno, no podemos ver por ese motivo. Después hay muy pocas que están, digamos, con algunos problemas de caldera, que estamos trabajando eso, pero la gran mayoría ya están con las estufas prendidas, con algunos inconvenientes por ahí de uno que otro calefactor que se están resolviendo. El tema de Normal 1 particularmente, hoy ya se instalaron calefactores y mañana se instalan 20 calefactores nuevos, 5 se instalaron hoy. Extendemos el programa de vacuna libre hasta alcanzar a todos los grupos priorizados. Es decir, a partir del día de mañana, cualquiera de los grupos priorizados, con solo acercarse a alguno de los vacunatorios de la provincia con el DNI y en el caso correspondiente acreditando su condición de priorizado, se puede vacunar sin turno. Eso en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Cuáles son estos grupos priorizados? En todo el territorio provincial, todo bonaerense mayor de 50 años concurre a un centro de vacunación y es vacunado con solo la aportación de su documento nacional de identidad con domicilio en nuestra provincia. Pero también tienen vacunación libre todos los trabajadores y trabajadoras de la salud. Esto ocurrió a las 4 y media de la mañana, alrededor de las 4 y media de la mañana, donde un micro que venía de la localidad de Miramar, venía, digamos, desde la costa para el lado de Capital Federal, se cruzó de carril, volcó, y ustedes lo pueden ver cómo quedó, ¿no? Aparentemente lo que dice es que se le había empañado el vidrio. Eso es lo que dice, ¿no? ¿Qué le iba a pasar en ese momento? ¿Se sabe si llovinaba? No, estaba bien. No, obviamente que a esta mañana siempre hay un poco de niebla en esta época del año, pero todo, la declaración dice que intentó limpiar el vidrio y... Ministro, ¿pasaron los controles, ministro, otra vez, por el tema de la gente arriba? Bueno, eso hay que investigarlo. 4:30 de la mañana, un micro de la empresa Plusmar, de origen Miramar, destino Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por causas que se están estableciendo a partir de las pericias, en plena recta del kilómetro 133, se desplaza hacia la mano contraria y vuelca. Lamentablemente, 2 fallecidos, más de 15 pasajeros hospitalizados. Lo que podemos decir primariamente es que toda la razón técnica de la unidad, tanto la verificación técnica automotor, la licencia nacional habilitante, el seguro de los choferes, el psicofísico de los choferes, estaba en regla. Falta verificar la libreta de descanso y de jornada de trabajo, que es una libreta de papel que está en el interior de las unidades, dominio de los choferes, y también en el tacómetro el posible o no exceso de velocidad que registra esta unidad tecnológica. Tragedia en Los Hornos, en esta vivienda de la calle 55 y 146, anoche se desató un voraz incendio. Como consecuencia del mismo fallecieron 2 personas, una de 70 años y la otra, su hijo, de aproximadamente 45. A la nochecita, aparentemente, no sé si es verdad, pero por ahí los vecinos acá sabíamos que el chico tenía vicios y bueno, aparentemente fue una pelea, no sé qué pasó con el papá, prendieron fuego la casa.
Algo así, no sé. ¿Puede haber sido intencional el incendio? No sabría decirlo porque no estoy segura. Son cosas que por ahí se dicen y uno no puede acusar tampoco si no sabe, más si las personas no están, ¿no? Así que no, es lo único que podría decir. Es lamentable, es muy triste porque son vecinos de acá del barrio y bueno, nada, uno lo siente, ¿verdad? Y hoy les quería comentar sobre alguna apreciación de diferencias entre la tercera ola que estamos atravesando con la variante Delta y la segunda ola que atravesamos a principios de año con la variante británica o alfa. En el día de ayer tuvimos casi 15.000 casos y lo comparé con un día, el 5 de febrero, donde también tuvimos 15.900 casos. Estábamos en el medio de la segunda ola. Había cuarentena, escuelas cerradas, distanciamiento total, etcétera. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la diferencia? Ese día, el 5 de febrero, hubo 2.005 internados. En cambio, ahora hubo 227, con un número similar de casos infectados. Ese día, el 5 de febrero, hubo 740 fallecimientos. Se establece un cupo de ingreso de viajantes al exterior de hasta 600 personas por día. Obviamente, como sucede con casi todo en la Argentina, la provincia de Buenos Aires explica una parte importante de los viajantes que reingresan a nuestro país, aproximadamente un 45%. Es decir que si esa proporción se respeta en los próximos días, se sigue repitiendo en los próximos días, vamos a tener 270 aproximadamente ingresantes por día a la provincia de Buenos Aires que vienen de hacer alguna estadía de vacaciones, de trabajo o por la razón que sea, en el exterior. En esa misma decisión administrativa, en su artículo 3, se establece que las provincias pueden definir ciertos lugares de aislamiento para esas personas por una cantidad de 7 días. Nosotros estamos trabajando con nuestros equipos legales, con nuestros equipos técnicos, en una normativa que va a implicar lo siguiente. Toda aquella persona que ingresa del exterior con domicilio en la provincia de Buenos Aires. En el 2016 las colectividades quedaron sin su sede y bueno, esta decisión viene un poco a sanear esas heridas que se dejaron anteriormente. Se trabajó muchísimo en todo lo que es la reactivación de la calle Nueva York, sitio histórico nacional, y bueno, y las colectividades no pueden quedar afuera de eso, entonces Fabián tuvo la decisión de otorgarles este lugar para que puedan desarrollar sus comidas típicas y también empezar a reactivar lo que es el turismo gastronómico y cultural que en nuestra ciudad es un poco el puntapié de la provincia de Buenos Aires. La calle Nueva York fue una calle visitada por montones de inmigrantes que trabajaban en el frigorífico y bueno, y que tenía una vida maravillosa por los comienzos y bueno, y lo que se busca un poco es recrear esas situaciones y creo que es emblemático que la Asociación de Entidades Extranjeras con las 26 colectividades puedan estar hoy acá. Y la verdad que el proyecto es re lindo, se llama La Sachetera. Nosotros particularmente somos La Sachetera La Plata. Lo que tiene bueno este proyecto es que no es algo exclusivo, entonces si puede haber una sachetera en cada manzana, bienvenido sea, porque es un proyecto re lindo que es solidario, voluntario y de reciclaje. Nosotros también le metemos que es educativo porque muchas veces se da como proyecto en escuelas. Empezó hace 8 años, nosotros acá en La Plata estamos hace 7 y lo empezó Goga Dodero, que es una diseñadora. Ella se dio cuenta agarrando este material, los sachets. No sé si por ahí alguno conoce, las abuelas más que nada, con los sachets tejían bolsas de supermercado, lo cortaban todo en tiritas y tejían porque es un material muy resistente. Ustedes piensen que es plástico. Entonces agarró este material, buscó la manera de poder trabajarlo y darle alguna utilidad y se dio cuenta que, no sé si alguna vez abrieron un sachet, del lado de adentro es negro y son varias capas.